batería esté a tiempo. Las cosas no pueden estar fallando. Quítenme estas herramientas de aquí, por favor. Y además, si ya está esto checado, suban las luces. El seguidor... Ofelia, ¿qué haces? Pensando. En el año que terminó y el que empieza. Y aún siento la misma emoción de hace 20 años. Y yo nunca sé quién está más entusiasmado, los muchachos o tú. Pues fíjate que ambos, cada quien con nuestros sueños. Oye, Rudy. Sí, señora, dígame. ¿Qué pasó con las bocinas? ¿Cuándo las van a traer? Vamos a empezar las audiciones. Hay que dejarlas bien ajustadas, hombre. Oye, ¿y el piano ya lo afinaron? Mire, señora, las bocinas están perfectamente ajustadas. Sí, el piano viene una... mañana, lo van a afinar tempranito. ¿Alguna qué otra cosa? Barbaridad, no era todo. Pero apúrense. Bueno, con permiso. Tenía que haber estado desde ayer, cara. Córrele, cántale. Sí, trabajan, permiso. Gracias. Vamos a aprovechar para ir a que conozcas al padre Constantino. No sabes lo bien que te va a caer. Es un tipazo. No, no, Ezequiel, otro día. Mejor otro día, mira cómo estamos de atrasados. Vamos bueno. A seguir checando. Es que qué barbaridad, pídeme las cosas y estar allí. Jorge, ¿cuándo vienes? En un par de días, quiero que hablemos. ¿Y de qué quieres que hablemos? No son cosas para hablar por teléfono, ya te explicaré cuando llegue allá. Me parece muy bien, porque estaremos solos. ¿Qué quieres decir? Papá, me voy a México. ¿A México? ¿Qué carambas vienes a hacer a México? Voy a hacer una audición a un instituto de artes, ¿cómo ves? ¿Qué audición ni qué la fregada? Tú no tienes nada que venir a hacer aquí. Papá, voy a ir a estudiar. ¿Estudiar qué? Esas no son escuelas, son burdeles. Pero papá... Nada de pero. Cuando llegue te quiero en la casa, ¿oíste? Hijita, viejita. Siempre es lo mismo con mi papá, siempre. Valentina, tienes que entenderlo. Tu padre siempre anda ocupado con sus viajes de negocios y cuando llega a la casa, ¿nos quiere tener aquí a todos? ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Así es él, hija! Y claro, eso justifica que cada vez que viene todo le parece mal, mamá, y da órdenes por todas partes. Es que está cansado, mi amor, está nervioso. Que no nos quiere. Papá sí nos quiere. Bueno, a mí no. Perdón. Vámonos. Habíamos quedado de irnos a casa de Monserrado. Vámonos. Y cuando llegue tu papá te prometo que yo me la cerré. Ya no llores. Vámonos. Ay, mami, me voy a llevar la mejor ropa y en cuanto llegue me compro más. ¿Ya pensaste con qué vas a audicionar? Ay, pues la verdad no, toda mi ropa me encanta. No me refiero a lo que vas a llevar puesto, sino... ¿Cómo los vas a convencer de que tienes talento y que vas a llegar a ser una gran artista? Hoy me siento estremecer. Es inmenso, tiene que ser. Este sentimiento llevará libertad. Miro el mundo de otro color. Y si yo lo quiero, llegaré. Llegaré. Ya sé que hoy nace la posibilidad de tener una nueva estrella en el firmamento. Bueno, 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 si no es en el firmamento, por lo menos en nuestra familia, ¿no? Ajá, bueno, ¿y la carta qué? A ver, dice... Yo siento que es mi culpa. Vale, ¿qué tienes tú que ver con los problemas de tus papás? Es que, mira, mi mamá siempre ha tenido muchos desacuerdos con mi papá. Y ya sabes cómo es él, nada de lo que hago le parece, nada. No le gustan mis amigos, no le gusta cómo pienso, no le gusta cómo soy yo. Mi mamá siempre me ha defendido con él en ese sentido y... ¿Tú crees que tenga algo que ver? No te alucines, mira, mis papás se llevan de pelos. Pero a veces también se pelean y dicen cosas que ni al caso. Yo creo que está pasando lo mismo con lo tuyo. No, esta vez va en serio. Te lo juro. Y la relación con mi papá siempre ha sido pésima, pero es mi papá y lo quiero muchísimo. Y yo no sé por qué él a mí no. Vale, tú
Tu papá, digo, sí es un poco raro, pero... pero claro que te quiere. Es tu papá. Ay, no me gusta verte así. Además, porque en unos días vamos a estar audicionando en el Instituto de Arte. Sí, ya ¿okay? lo sé, ya sé, pero... es que no soy la única que la está pasando mal. Está Eric, está mi mamá. No sé. Mira, tu mamá se pondría peor si te ve así. ¿Ok? Es más, vamos a hablarle a Elena, que también le daban los resultados hoy. Elena, tenemos que hacer una reunión urgente. Nos vemos en el lugar de siempre. Ok, voy para allá. Ok. No te tardes. Bye. ¿Me dijo cómo fue? No, le di tiempo, pero seguramente la aceptaron. ¿Ok? Vámonos ya. Vente. Oye, cambia esa cara. Todo va a estar bien. Gracias. Vámonos que Elena nos va a estar esperando. Okay. Elena, Elena, Elena. ¿Qué? ¡Ah, nos dejaron! ¡Nos vamos a la audición a México! ¡No crees! ¡Sí! ¡Madre! Yo sabía que ese Instituto de Arte no se podía perder a las mejores artistas del mundo. Jorge está llegando al límite. ¿Cómo es posible que no apoye a Valentín en algo tan importante? ¿Qué no se da cuenta que entrar a estudiar en CLAP es lo más importante para ella? Por supuesto que se da cuenta. Tú sabes que las cosas entre nosotros no están nada bien. Y él sabe que yo apoyo a Valentín en todo. Y seguramente está actuando así para desquitarse conmigo. ¡No se vale! Pues no, no lo permitas, Victoria. Sus problemas no tienen nada que ver con sus hijos. Y Valentina tiene que ir a esa audición, simplemente porque es su sueño. Nadie mejor que yo lo sabe, Gracia. Pues entonces, hay que seguir adelante con los planes de las niñas. Tienes razón. Voy a apoyar a Valentina por encima de quien sea. Y estoy segura que Valentina va a lograr sus sueños. Voy a luchar para que así sea. Sabes que cuentas conmigo para lo que sea. ¿Cómo te fue? Sí, cuéntame. No, me aceptaron. ¿Qué? ¿Qué están locos los de la Academia Nacional de Danza o qué? Eres la mejor bailarina de México y del mundo. Están ciegos. No sé qué pasa. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? No tengo la menor idea. Pero bueno, ahorita no te preocupes por mí. ¿Sí? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a pasar con nosotras? No, nada grave. Todo va a estar bien, ¿ok? Mientras seamos amigas y estemos juntas, las cosas no nos pueden salir mal. ¿Se acuerdan? ¡Claro! ¡Nuestro pacto! ¡Como las tres mosqueteras! ¡Ay, ya! ¡Ya me escuché!